Na přednášce o Guernice. Jsme moc rádi, že jste přišli v takto hojném počtu do Národní galerie, a to obzvlášť ve svátek, den, kdy slavíme 34. výročí od sametové revoluce, a k tomu se téma Guerniky jakožto symbol boje za svobodu velmi hodí. A jsme rádi, že tady můžeme přivítat za prvé ředitele institutu Cervantes, pana Gonzalo Manglanda, který to všechno institut Cervantes tuto přednášku pro vás zorganizoval a pozval vzácné hosty z muzea Reina Sofia, restaurátory a technology, paní Manuelu Gómez a pana Humberta Durán, kteří mnoho let, více než 10 let, již Guerniku zkoumají a s vámi se podělí o své poznatky. Muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a la Galería Nacional, a Ana Pravdova, por la presentación, por acogernos y por esta primera exposición, primera charla que hacemos juntos y que esperamos sea la primera de muchos. Muchas gracias a Manuela Gómez, a Humberto Durán, conservadores del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que hoy nos hablarán en el 50 aniversario de la muerte del pintor, de Pablo Ruiz Picasso. Nos harán un recorrido por el Guernica, que está en el museo del que ellos son conservadores. Y decir que se cumplen 100 años ahora de la adquisición por la colección que dirige Ana Pravdova de los cuadros que tenemos en la Galería Nacional de Pablo Ruiz Picasso. Muchas gracias y les dejo con los conservadores. Gracias. En abril, a escasos dos meses de la exposición, inmenso en una crisis personal y creativa, Picasso no había conseguido resolver el encargo. Las noticias del ataque a Guernica actuaron como catalizador y empezó a trabajar febrilmente en el lienzo. El 26 de abril de 1937, en plena guerra civil española, la ciudad vasca de Guernica fue bombardeada por los ejércitos alemán e italiano en apoyo al bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República. Este hecho inspiró a Pablo Picasso para pintar el cuadro Guernica. En apenas mes y medio, realizó alrededor de 50 esquemas y bocetos y varias correcciones en el gran cuadro. El 1 de mayo de 1937, Picasso comienza a trabajar en la obra. Durante 11 días realiza 21 bocetos, comenzando con rapidísimos apuntes sobre esquemas generales del cuadro que, según va trabajando, va intercalando con estudios de los diferentes elementos y personajes.
En el número 7 de la Bourg Van Augustin de París, Picasso contaba con un estudio que le proporcionó el gobierno de España para pintar el mural. Jaume Vidal, asistente del artista, empleado de la Casa Castelducho y Viana, se encargó de la elección de la tela y de montarla a su bastidor. La tela, de una sola pieza y sin costuras, estaba compuesta por yute en la trama y lino en la urdimbre. Esta mezcla de fibras común en este periodo podría deberse a dos factores. Uno, la escasez de materiales en este momento de entreguerras, y otro, la eclosión artística que se vive en París. El lienzo vino preparado de fábrica con una imprimación de cola animal y sobre esta una preparación blanca a base de aceite que contiene blanco de plomo y sulfato de bario. Una vez ensamblado el bastidor, Vidal montó el lienzo sobre él. Las medidas del estudio eran muy ajustadas para la dimensión del cuadro, por lo que quedó instalado directamente en el suelo, ligeramente inclinado en sentido vertical y ladeado transversalmente. El bastidor era de madera tipo conífera y estaba compuesto por 15 piezas. Los listones y los travesaños horizontales que se dividían a su vez en dos tenían unos empalmes horizontales que se situaban en línea, sin intuir que esta división estaba pensada para poder plegar la obra sin tener que desclavarla del lienzo. Las uniones en las esquinas eran de empalme tipo escarpe, no, las uniones anteriores de escarpe, y las esquinas a inglete, carecía de cuñas. Los travesaños, tanto verticales como horizontales, iban unidos con listones de ensamble tipo T, y a su vez los travesaños estaban unidos entre ellos con ensamble a media cruz, que en su montaje irían reforzados con pernos. El proceso pictórico se inició con la ejecución del dibujo realizado con negro carbón, dejado intencionadamente a la vista en numerosas zonas de la obra y delimitando en ocasiones diferentes áreas de color. Los análisis químicos han permitido confirmar la composición de la pintura. El blanco contiene yeso blanco de bario, sulfuro de zinc y trazas de blanco de zinc. En los pigmentos negros, el pigmento predominante es el negro de huesos, que contiene minoritariamente blanco de plomo. La gama de grises que observamos en la obra es consecuencia principalmente de dos circunstancias. Por un lado, la mezcla de diferentes proporciones de pintura blanca con la negra, y por otro, el resultado de la superposición de capas blancas y negras. Las mezclas de pigmentos y la secuencia de capas de las diferentes zonas grises o negras de la superficie de la obra dan como resultado una amplia gama de diferentes colores, tonos cálidos o fríos de distinta intensidad. En cuanto al aglutinante, los análisis químicos arrojan datos concordantes con el empleo de un medio oleoresinoso, teniendo en cuenta que la cantidad de resina incorporada en el medio estaba en función del color, cantidades mayores para los colores oscuros y pequeñas cantidades en los tonos blancos o claros. Se trataba de pinturas comercializadas fundamentalmente para uso doméstico, pero que algunos artistas incorporaban en sus obras, ya que proporcionaban unas características especiales, como son un ligero acabado brillante, una aplicación fluida que no refleja la marca del pincel, y algunos fenómenos superficiales que permiten la agrupación o el goteo de la pintura, así como la rapidez de secado. Es un momento de coexistencia de las nuevas pinturas industriales con las tradicionales, en algunos casos con similares componentes en las formulaciones. El proceso creativo del cuadro fue seguido durante 10 sesiones fotográficas por Dora Maar. Según ella, fue idea del propio Picasso, quien insistió en que así lo hiciera.
Partiendo del análisis de estas fotos y una vez tratadas digitalmente para poder ir superponiéndolas, apreciamos con claridad el proceso evolutivo que a grandes rasgos sería el siguiente. La foto de primer estado está fechada el 11 de mayo. En ella se observa que Picasso comienza dibujando a carboncillo la composición de todo el espacio, centrándose en encajar la figura de una forma bocetada. En la escena vemos la figura del guerrero yacente con la cabeza en el centro de la base del cuadro, el brazo derecho elevado y el izquierdo alargándose hacia la derecha. El toro ocupa el lado izquierdo del lienzo, dirige su mirada hacia la izquierda, pero se observan restos de un dibujo anterior, donde se ha modificado la orientación de la cara que miraba al frente en un primer momento. El caballo, en un plano intermedio entre el toro y el guerrero, aparece con el cuello hacia abajo y la cabeza invertida, enfrentando la mirada con la del guerrero. Cerrando la composición, por el lado izquierdo, se sitúa la madre con niño muerto. En la parte derecha del lienzo, en un entorno de confusión de líneas que se complican en la zona inferior, aparece el cadáver de una mujer y un pájaro igualmente muerto. Sobre estas figuras se encuentra una mujer con los brazos abiertos que corre hacia el centro del cuadro, y sobre esta, otra figura que sale de la ventana y sostiene con el brazo extendido un quinqué. Finalmente, en el extremo derecho, se observa una figura envuelta en llamas con los brazos hacia arriba y un pájaro que parece salir y que vuela hacia afuera de la composición. En este lado encontramos elementos arquitectónicos que contextualizan la acción, así como una silla tumbada. Se hace más visible el dibujo a carboncillo. En la foto del tercer estado se aprecian importantes cambios. Comienza a pintar aplicando capas de cristalla. Utiliza la técnica cubista de trazar líneas enlazando la composición para unir el conjunto de figuras según va aplicando el color. Empieza a trabajar sobre las partes más confusas. Aparece con mayor evidencia la pierna de la figura que corre hacia el centro del cuadro. Y del cuerpo del caballo surge un fragmento de lanza. Sigue dibujando a carboncillo en la parte superior donde aparece un sol flameante. En la siguiente imagen observamos que trabaja sobre el guerrero y que invierte magistralmente la cabeza del caballo. En la siguiente foto la cabeza del guerrero aparece en una nueva postura, con la mirada hacia abajo. Desaparece el puño elevado en el centro superior de la composición. Y el sol se convierte en una elipse a modo de ojo celestial. En la foto fechada en torno al 20 de mayo, la cabeza del caballo aparece ya erguida. El toro gira completamente el lomo con la cola apuntando al ángulo superior izquierdo. Picasso avanza sobre la tela cubriendo de pintura la superficie del lienzo, e incorpora papeles de pared pegados como collage. Retoca la cabeza y la mano del guerrero. En la siguiente foto desaparecen los papeles adheridos. Trabaja sobre las manos del guerrero y hace desaparecer definitivamente la figura de la mujer muerta. Define la composición de la mujer en llamas.
continuación incorpora más papeles pegados. En las últimas fotos apreciamos que añade la bobilla y las tramas con punteado de líneas. La cabeza del guerrero ahora mira hacia arriba y sus miembros quedan seccionados. Se aprecian ajustes y retoques de medios tonos. Analizando el proceso de ejecución de la obra, llama la atención las modificaciones que sufren determinadas zonas y cómo, mediante superposición de capas, el artista va resolviendo el espacio. En contraste, con esta superposición de capas encontramos zonas del cuadro donde sigue siendo visible la preparación y el dibujo realizado a carboncillo. Estas diferencias compositivas son el origen de la riqueza de matices cromáticos que se pueden observar en la obra. Picasso trabaja frenéticamente, estaba entusiasmado, y eso podía alargar las horas de trabajo por la noche. Durante los días que estuvo trabajando sobre el cuadro en el estudio se podían ver pinceles, papeles de periódico, trapos, tubos de colores y diferentes tipos de botes. Entre el 4 y el 8 de junio, el Guernica ya está concluido, aunque Picasso sigue empapado en el proyecto y llega a comentar que si no se lo retira seguiría trabajando sobre él. De hecho, continúa trabajando en dibujos y pinturas sin conseguir desprenderse del tema. Jaume Vidal se encargó de transportar la obra al pabellón español. El montaje no era fácil. El tamaño del lienzo y la falta de cuñas en el bastidor implicaba ejercer una tensión importante para ir colocando la tela de manera correcta. El 11 de julio, la obra queda definitivamente instalada en el pabellón español de la Exposición Universal de París, diseñado por Luis Lacasa y José Luis Sert. Factores importantes para comprender la evolución del estado de conservación del Guernica es el estudio de los traslados, a los que fue sometido durante sus primeros años, posteriores a su ejecución. Visitó 36 sedes en las diferentes exposiciones en las que participó. Esto supuso que debió ser enrollado y desenrollado otras tantas veces. La primera gira del cuadro se desarrolla entre enero y abril de 1938. Tenemos documentación fotográfica de dos de sus sedes, Oslo, en la que vemos la obra expuesta en una amplia sala con luz cenital, y Copenhague. La escasa documentación fotográfica de esta gira nos muestra la obra sin marco, apoyada puntualmente sobre piezas perpendiculares que soportarían su peso. Tras este periplo por los países nórdicos, el cuadro se almacena, probablemente enrollado. Del 4 al 29 de octubre de 1938, el Guernica viajó a Londres para apoyar la búsqueda de recursos del Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles. Allí se expuso, junto a los equipos preparatorios, en la New Babington Gallery. El 31 de diciembre de 1938, vuelve a exponerse en Londres, esta vez en la Whitechapel Gallery, y posteriormente, el 1 de febrero de 1939, se traslada a Manchester.
evidentemente no tiene que buscar mi casa, ¿no? Por ser un tema de los padres gama. And they depicted one of his men, gruesome destruction of Guernica from the sky, and the agony of the inhabitants from the right of life. En todas estas ocasiones, hubo de enrollarse y desenrollarse la obra cada vez que abandonaba un lugar y llegaba a otro. El inmenso lienzo se depositaba boca abajo en el suelo de la galería, luego se desclavaba laboriosamente del bastidor, se enrollaba alrededor de un cilindro y se embalaba. A su llegada a cada nuevo destino, el bastidor se montaba otra vez, se colocaba sobre el cuadro extendido boca abajo, luego los bordes sobresalientes del lienzo se levantaban y se situaban a mano poco a poco, exactamente en la posición correcta, trabajando desde el centro de cada borde. Era inevitable que cada nueva tachuela aumentara el diámetro de su agujero al estirar el tejido, y en ocasiones podría llegar a desgarrar la tela alrededor de una perforación anterior. A poco menos de dos años, el lienzo había sido clavado y desclavado en nueve ocasiones, y los bordes de la tela seguramente ya tenían que mostrar deterioros debido a este inevitable proceso. En abril de 1939, la obra se traslada en ferrocarril hasta el puerto del Havre para embarcar en el Normandía hacia Nueva York. Juan Negrín, presidente en el exilio de la República Española, acompaña al lienzo en este viaje. La expedición de Guernica estaba compuesta por el lienzo enrollado y el bastidor desmontado, además de los dibujos preparatorios. El 1 de mayo, el Normandía entra en el puerto de Nueva York, donde se trasladan las cajas a la Valentin Gallery, en la que el Guernica es exhibido junto con los dibujos preparatorios del 5 al 17 de mayo. La exposición recibió más de 2.000 visitantes en menos de dos semanas. A continuación, el Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles organiza una itinerancia por Estados Unidos de todo el conjunto. Para llegar a su primera sede, el Guernica tendrá que cruzar de este a oeste todo el país. Llevó dos semanas transportar la obra, siendo necesario al menos un día para tensar la tela sobre su bastidor y colgarla. Visitó cuatro sedes. Tenemos documentación fotográfica en el Museo de Arte de San Francisco, además de correspondencia en la que hemos podido conocer qué compañías realizaron los tratados. En esta ocasión, el Guernica fue instalado exento del muro en un ancho marco blanco. Posiblemente este pudo manchar la obra en su margen inferior, como se aprecia en fotos posteriores, e incluso puede verse en menor medida actualmente. Poco después, el entonces director del MoMA, Alfred H. Bach, organiza la gran muestra Picasso por Tillas Oficial, que itinera por Estados Unidos entre noviembre de 1939 y 1941. La primera sede es el propio MoMA, donde la obra se exhibe con un marco aparentemente construido alrededor de la misma. A continuación, viaja a Chicago, donde se registran algunos rasguños antiguos sobre la capa pictórica. De su estancia en la siguiente sede, San Luis se conserva documentación referida a instrucciones de desembalaje. Es remarcable la insistencia en ejecutar todas las labores necesarias con extremo cuidado. También se conservan notas acerca de su estado de conservación. Estas registran desgastes, roturas en los bordes del lienzo, arañazos y abrasiones en la pintura. También empiezan a ser evidentes las arrugas y pliegues en el soporte que van a desencadenar en futuros craquelados en la capa pictórica. Este informe es el más completo que hemos podido obtener hasta esta fecha y constata que la obra presentaba daños no solo en sus bordes como vimos a su salida de Europa, sino también la capa pictórica que ya iba acusando las frecuentes manipulaciones y traslados que se habían ido sucediendo. El MoMA estaba al corriente de la evolución de la obra durante su itinerancia y recibía información de su estado de conservación desde cada una de las sedes de la exposición en la que estaba participando. A su llegada a Boston, se observan cambios en el estado de conservación de Guernica.
se registra una larga grieta sobre el cuello del toro y en la parte izquierda de la obra. Esta pudo deberse a un pliegue pronunciado en esta zona. Se constató que la pintura estaba ligeramente levantada y habían algunas pérdidas, lo que hacía más notable la grieta. La documentación recopilada resulta de gran interés en el estudio de la historia material de Guernica, puesto que recoge los importantes daños que muestra la capa pictórica y que se iban a grabar en los siguientes traslados, además de fechar una importante grieta que todavía sigue visible en la obra. El enrollado de una tela de tales dimensiones requiere de un cuidado extremo para evitar que se produzcan pliegues y se transfieran a la capa pictórica en forma de craquelado y que con la ayuda de las vibraciones inevitables durante su traslado se conviertan en grietas. También tenemos documentación fotográfica en Cleveland, donde la obra está colgada sin marco, pero la calidad de la imagen no nos permite apreciar esas grietas de las que ya tenemos constancia, si bien se siguen observando las posibles marcas de pintura blanca o quizá abrasiones que se intuían en la foto de la obra en las salas del MoMA al comienzo de su itinerancia. Tras este largo periplo, la obra vuelve al MoMA, donde Picasso la deja en depósito debido a que la Segunda Guerra Mundial había estallado en Europa, pero no tardará en verse envuelta en otra itinerancia, que esta vez contará con dos sedes además del propio museo. De la siguiente itinerancia tenemos documentación fotográfica en Cambridge. Allí la manipulación de la obra fue un problema debido a su gran tamaño. El lienzo se colgó a una altura considerable, pudiera ser cerca de 2 metros. Tras esta gira, la pintura mostraba craquelados y faltas, además de abrasiones generalizadas especialmente alrededor de los bordes. A la vista de su estado de conservación, el 11 de mayo de 1943, el MoMA recomienda reforzar los bordes del lienzo y que la obra deje de viajar. Y así, entre mayo y junio, Sheldon Keck realiza la primera intervención en la obra, reforzando los bordes con tela nueva. Sheldon Keck fue un pionero en el campo de la restauración de obras de arte y asesoró al MoMA en materia de restauración. El 5 de agosto de 1946 se detecta un pequeño agujero de cerca de 4 centímetros en la obra. El museo informa por carta a Picasso y solicita su permiso para tratar el daño. Se reforzó puntualmente el lienzo con un parche de tela de lino adherido con cera resina y se registró la falta, se reintegró la falta con colores al óleo. El delicado estado de la pintura ya había sido tratado desde el MoMA con Picasso en esas fechas. Incluso había una determinación de no someter la obra a más traslados, pero el interés de Picasso en las siguientes muestras para las que se solicitan fue determinante. Antes de acudir a la Bienal en septiembre de 1953, el Guernica vuelve a Europa a petición de Picasso para exhibirse en el Palazzo Real de Milán. Y desde allí, en noviembre, viaja a Sao Paulo para ser expuesto en el Museo de Arte Moderno, donde permanece hasta febrero de 1954. El MoMA mejora el embalaje al añadir un sistema para que el rulo quede suspendido dentro de la caja. La obra vuelve de nuevo a Europa para su exhibición en París. A continuación, realiza una nueva itinerancia por Europa. Tenemos documentación de la obra instalada en Múnich.
en Estocolmo, donde la documentación fotográfica proporcionada por esta última sede nos ha permitido establecer una secuencia completa desde el transporte hasta su exposición, pasando por su manipulación y montaje. Para este viaje a Europa se reemplazó el rulo antiguo sobre el que se enrollaba la tela por uno de mayor diámetro. Esto mejoró sin duda la estabilidad de la capa pictórica durante los traslados. Pero cuando la obra regresa a finales de 1956 al MoMA, su estado había empeorado considerablemente. Abrasiones, arañazos, pérdidas. Jan Molmer, fundadora y restauradora jefa del Departamento de Restauración del MoMA, informa a su director del mal estado de la obra. Se observaron nuevos arañazos, pliegues, pérdidas en la capa pictórica, suciedad. Las bandas del refuerzo en los bordes estaban despegándose. También se aprecian unos craquelados verticales en la zona de pintura coincidentes con la zona de plegado vertical del bastidor, que hacían pensar que la obra podría haber sido plegada una vez montada sobre su bastidor. Ante el frágil estado de la pintura, Jan plantea la necesidad de aplicar un tratamiento de consolidación. Consolidó la capa pictórica mediante la aplicación de una mezcla de cera resina por el reverso. También puso de nuevo bordes para reforzar los antiguos. La cera resina empapó la fibra del soporte hasta alcanzar la pintura y en muchas áreas de pérdida consiguió salir para quedar depositada ampliamente sobre la capa pictórica. Tratamiento,
la obra realiza un nuevo tour, esta vez por Estados Unidos, de la que solamente tenemos documentación con la obra expuesta fotográfica en Filadelfia, donde permaneció hasta abril de 1958. En esta ocasión, MoMA envió a su jefe de carpintería, Rudolf Simayev, al desmontaje. Después de la gira americana y debido a la preocupación por el deficiente estado del Guernica, se decidió no volver a moverlo hasta que regresara a España. Se instaló definitivamente en la sala tercera planta del MoMA y Picasso aprobó esta decisión, denegándose peticiones para viajar a Londres y París. En 1962, Jean Borden volvió a tratar la obra. Realizó un tratamiento de limpieza y barnizado de la capa pictórica. En 1964 se cambia el bastidor. El nuevo incluía un sistema de tensado diseñado por Andrew Pollard, otro carpintero del MoMA. El nuevo bastidor es mayor que el antiguo, este último estaba algo descuadrado. La radiografía nos permite ver la estructura de tensado del bastidor nuevo. El 28 de febrero de 1974, el Guernica sufre una agresión. Un artista realiza una pintura con pintura en spray roja sobre la obra. La rapidez con la que el Departamento de Seguridad avisó fue de gran ayuda para que el incidente se resolviera con éxito. La pintura se retiró con xileno gracias a que todavía no había secado por completo. Las zonas erosionadas se reintegraron con pintura acrílica magna y finalmente se volvió a barnizar a brocha la zona afectada con un barniz acrílico Acryloid B67. La resolución del gigapíxel nos permite adentrarnos en la obra para poder ver restos de esta pintura roja introducida en las cavidades de la pintura. En repetidas ocasiones, Jan Bolmer hizo uso del informe en el que describía el frágil estado de la obra y la necesidad de no moverla. En realidad, ella pensaba que se debía someter a un tratamiento de forración para estabilizar la capa pictórica, pero también sabía que tras este tratamiento no podría volver a enrollarse y que todavía estaba pendiente su localización definitiva. La abundante documentación encontrada acerca de la historia material del Guernica hace patente el gran interés y profesionalidad con que el MoMA cuidó de la obra mientras estuvo allí depositada. Profesionalidad que volvió a demostrar cuando la obra abandonó definitivamente el museo. El 8 de septiembre... Las identificadas duraron 5 horas, transcurridas las cuales el Guernica estaba embalado y listo para su traslado a Madrid. El 8 de septiembre de 1981, el Guernica se embaló para su traslado definitivo. En esta tarea intervinieron 4 restauradores, 4 especialistas en manipulación de obras de arte, 1 registro y 3 carpinteros. Antes de empezar, se tomaron fotos para completar el informe de estado de conservación. Los carpinteros habían construido el rulo que, por ser demasiado largo, hubo de bajarse por las escaleras entre 4 personas. También se preparó una caja acondicionada para la protección de la obra durante su traslado. 2 meses antes del embalaje, se acondicionaron los 62 estudios que acompañarían al Guernica en su viaje a España. Para el desmontaje del Guernica se retiró la moldura alrededor de la obra y se extendió papel craft y glacín de pH neutro en el suelo. Después se descolgó la pintura. Se situó sobre el glacín con la capa pictórica hacia abajo. Se retiraron las tachuelas que sujetaban la tela y se quitó el bastidor. A continuación se limpiaron los bordes con aspirador. Después se procedió a aplanar los bordes para lo que fue necesario aplicar aire caliente para flexibilizar la mezcla de cera-resina. Para esta operación, tras la operación se situó el rulo en uno de los extremos y entre 6 personas se enrolló el lienzo lentamente. Una vez finalizada esta tarea, se llevó la obra hasta la caja y se depositó. El bastidor se desmontó, se embaló y viajó en una caja aparte.
Finalmente, dos camiones adecuados para el traslado de obras de arte llevaron las obras al aeropuerto para embarcar en un avión de Iberia llamado Lope de Vega, un Boeing 747. El 24 de septiembre de 1981, el Guernica llega al casón del Buen Retiro. El 15 de octubre se abriría la caja tras 15 días de acondicionamiento del espacio. Se desenrolló la tela muy lentamente para permitir la acomodación paulatina y la deformación temporal producida por el enrollado. Esta fue una tarea lenta y laboriosa. Una vez tensado sobre su bastidor, el lienzo se hizo ayudado por cuatro cuerdas con poleas ancladas al muro y 9 personas del equipo. El Guernica permaneció durante una década en el casón del Buen Retiro, donde se expuso dentro de una vitrina blindada y custodiada por fuerzas de seguridad del Estado español. Durante ese tiempo, aunque fue solicitado un par de veces para formar parte de exposiciones temporales, se desestimaron las peticiones. El 26 de junio de 1992 se realiza el último traslado de la obra, pero en este caso y por primera vez en la historia del cuadro realiza el viaje sin tener que ser enrollado. El tipo de caja se ajusta a este traslado. La distancia que separa a los dos museos es corta y no existen barreras urbanísticas. La caja era de aluminio con doble protección térmica y refuerzos. Tenía la apertura por un lateral y contaba con unos carros especiales que facilitaron su traslado desde el interior de la sala hasta el pórtico exterior, donde una grúa esperaba para introducirla dentro del camión. La cabina del camión estaba diseñada de tal forma que un remate superior permitía el acceso de la caja. Tras el corto recorrido, el camión llegó al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde otra grúa realizó la descarga de la caja, que con los carros instalados se introdujo directamente en el muelle de acceso al museo. Esperando la llegada de la caja, podéis observar los carros en los que luego habría de trasladarse.
cuadro fue extraído de la caja y, con sus protecciones, trasladado a la sala acondicionada para su exposición. Esta se ubicaba en la segunda planta del edificio. En ella se implementaron medidas de seguridad para proteger la obra que se exhibió tras un vidrio blindado. Se decidió situar la Guernica justo enfrente del espacio que ocupaba en ese momento. El traslado se proyectó cuidadosamente. En 1998 se publica un completo estudio sobre el estado de conservación de la Guernica. El trabajo recogía análisis químicos de los materiales constitutivos, estudios técnicos y un detallado informe que incluía mapa de alteraciones y un reportaje fotográfico. En esta extensa publicación se reflejaban y detallaban las alteraciones sufridas por el cuadro y su delicado estado de conservación. En 2006, con motivo de la exposición Guernica, Tradición y Vanguardia, organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional del Prado, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, y ante la necesidad de acondicionar las salas, la obra se descolgó y pudo revisarse el reverso y el sistema de montaje. Era la primera vez, desde que había llegado al museo, que se trabajó sobre el reverso del soporte del cuadro. Durante esta semana se realizaron labores de mantenimiento que pudieron ir más allá de la retirada del polvo en superficie y nuevos estudios, así como un nuevo diseño de montaje. En cuanto a las salas, se analizaron todas las necesidades y mejoras posibles. Se planificó sustituir las sondas de medición de humedad relativa y temperatura alojadas en el muro. Se añadieron dos nuevas sondas en los laterales a las dos ya existentes. El traslado de la obra se realizó con un respaldo móvil, especial para reducir al mínimo las vibraciones. Pero además, y aprovechando esta revisión, se planificó un enorme desafío, la realización de una placa radiográfica. Este proyecto suponía un reto para todas las partes, implicadas al tratarse de una radiografía de 27 metros cuadrados. Una vez tomada la decisión de proceder a realizar los estudios técnicos a Guernica, sabíamos que nos enfrentaríamos a un reto, una obra icónica pero de gran complejidad, su complejidad definida por su gran formato, un estudio técnico a través de tecnología digital más reciente. Surgió la idea de hacer un barrido continuo de la superficie pictórica de todo el cuadro en alta resolución. Imágenes con luz visible, luz ultravioleta, imágenes infrarrojo y multiespectrales, a lo que se añadía el escaneo en 3D para obtener información precisa sobre la orografía de la obra. El reto era desarrollar un sistema robotizado que fuese capaz de soportar de manera estable cámaras, escáneres, sensores y luces, que permitirían realizar todos estos estudios de una forma compatible con la exposición del cuadro. El sistema tendría que funcionar in situ, delante del cuadro, cuando el museo se encontrase cerrado al público, y que fuese posible replegarlo cuando el museo estuviese abierto, no interfiriendo en la contemplación de la obra. Se prevía aprovechar el máximo de funcionamiento del sistema, ya que se quería estar el menor tiempo posible delante de la obra, pero la resolución que se deseaba obtener requería de un periodo muy prolongado. El sistema tenía que funcionar el máximo de horas posibles al día. Tendría que ser capaz de trabajar solo y con garantías de total seguridad, sin poner en riesgo la obra. Se inicia el diseño del automatismo. La intención era que físicamente fuese imposible el contacto y que la estabilidad del equipo impidiese el desplome sobre la obra. Por ello, se determinó que el mecanismo debía moverse en paralelo al cuadro, manteniendo una distancia de seguridad infranqueable. El movimiento donde se albergarían las diferentes cámaras debería desplegarse en paralelo a la obra. Esto garantizaba una captura de imagen sin aberración geométrica, algo vital ante la ingente cantidad de imágenes que conformarían los estudios técnicos. Procedimientos utilizados habitualmente para analizar las obras de arte y aplicados al Guernica, sabíamos que por su formato se complicaba y multiplicaba por mil. El desarrollo del proyecto Viaje Interior del Guernica se basó en dos planes de actuación bien definidos. Por un lado, la elaboración del sistema que permitiría realizar todos los estudios en las condiciones de exposición del cuadro,
y por otro, los desarrollos necesarios para trabajar y procesar las imágenes resultantes con la máxima resolución. En abril de 2011, tras casi un año de propuestas de desarrollo conjunto entre los equipos técnicos encargados del Departamento de Conservación, Restauración y diferentes proveedores, se adjudicó la fabricación del automatismo. En aquel momento se instaló en una sala especial para realizar las pruebas de resistencia y confirmar la idoneidad de su funcionamiento. Después de un mes de prueba, en enero del 2012, el automatismo se instala delante de la obra Guernica y comienzan los estudios sobre el cuadro. El equipo consiste en un sistema mecánico automatizado que se mueve en los tres ejes de coordenadas cartesianas, X, Y, Z, dirigido por un software diseñado a propósito y con una precisión de movimiento en la repetitividad de 25 micras. El sistema es capaz de desplazarse a una distancia prudencial respecto a la obra y recorre toda la superficie con total seguridad. Su eje X, con un raíl de 9 metros de largo, divisible en dos tramos, se desplaza en sentido horizontal al eje Y, una torre de 4 metros de alto, igualmente divisible, lo que permite una versión reducida del robot. Y por último, cuenta con un eje Z, al cual van acoplados los equipos que generaban los diferentes estudios técnicos. Este eje de aproximación se mueve bajo el control de un sensor láser de alta precisión que posibilita mantener los equipos de toma en un constante y precisa distancia de la obra a pesar de las irregularidades y ondulaciones de la misma. El software que controla la totalidad del equipo fue diseñado con el objetivo de plantear diferentes escenarios de trabajo. De esta manera se automatizan distintos procesos, opciones y posibilidades de actuación. Una vez es posible elegir las cámaras, luces, el orden y frecuencia del tiempo de la captura, que será repetitiva hasta su término. El programa muestra en tiempo real la secuencia de tomas junto con la información exacta del proceso de desarrollo y las secuencias pendientes para la finalización del proyecto, con la posibilidad de detenerlo en un punto y retomarlo en el mismo lugar con gran precisión. La interfaz con posibilidad de visionado y control de forma remoto, de tal manera que pese a no estar en la sala, se puede seguir en directo los trabajos y modificar cualquiera de las opciones del programa, como por ejemplo detener el sistema en caso de ser necesario y realizar el proceso y relanzar el proceso. Partiendo de la luz visible en alta resolución, se abarcaría el cuadro con un total de 22.000 imágenes. Se propuso continuar trabajando con luz ultravioleta también en alta resolución para conocer la evaluación y profundidad del estado de la superficie de la obra. Al igual que la imagen visible, la imagen de luz ultravioleta la componen 22.000 nuevas imágenes. Todo ello lleva a una comprobación diaria de las 1.000 imágenes que generaba el sistema. Se decidió realizar dos estudios en longitudes de ondas más cortas del espectro infrarrojo, uno en torno a los 1.000 nanómetros y otros sobre los 1.700 nanómetros. Igualmente generaron un volumen considerable de imágenes, 20.000 imágenes en la longitud de 1.000 nanómetros y unas 14.000 imágenes en la longitud de 1.700 nanómetros. Se incorporó un estudio 3D de la holografía de la superficie pictórica del cuadro. Se planteó, mediante esta técnica, delimitar y profundizar en el conocimiento de los craquelados y las diferentes alteraciones que presentaba la obra. Gracias a la colaboración de instituciones como el Departamento de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid y de varias empresas privadas, se pudieron añadir estudios de gran valía. Es el caso del barrido de alta precisión con reflectancia espectral
así como un estudio hiperespectral en el rango infrarrojo, en varias zonas concretas de la obra seleccionada por su especial interés. El martes 28 de agosto del 2012 se dio por finalizada la fase de recogida de datos con el automatismo, por lo que se procedió a desmontarlo de la sala Guernica. En total se estuvo trabajando casi 7 meses, intentando aprovechar al máximo este recurso, sin que esto supusiese la privación de esta obra al público, que incluso ha tenido la oportunidad de ver los trabajos en momentos determinados a museo cerrado, creando una gran expectación. Entre el 2015 y 2017 se centró la investigación en el desarrollo de la tecnología necesaria para procesar la ingente cantidad de macrofotografías tomadas por el automatismo robotizado. El objetivo principal era encontrar la forma para poder llevar a cabo la interpretación de los estudios técnicos obtenidos por las imágenes. Para ello fue necesario el desarrollo de un software específico que permitiría manejar y visualizar simultáneamente los distintos estudios por parte del equipo de restauración. Mientras tanto, se creó un banco de datos con la información obtenida al analizar las imágenes, que una vez volcada dio lugar a detallados mapas de alteraciones. Estos datos suponen una herramienta fundamental para el estudio del estado de conservación de la obra, ya que permiten localizar, diferenciar y examinar tanto las alteraciones como los aspectos técnicos de la misma. Los estudios técnicos y análisis realizados nos han ayudado a desgranar el proceso creativo de la obra Guernica de Pablo Picasso, y al hilo de su historia material hemos trazado la evolución de su estado de conservación. Podemos afirmar que esta obra es muy compleja, tanto por sus medidas, técnica y materiales añadidos, como por su delicado estado de conservación, resultado de su trayectoria histórica sujeta a grandes cambios y manipulaciones. Los tratamientos de restauración a los que ha sido sometido han conseguido estabilizar su proceso de deterioro en estado de reposo, pero han aportado una complejidad nueva, difícil de predecir si se sometiera a vibraciones o traslados. Son des mémoires consacrées sur la même.